para evitar el conveniente tanto con migración, con la Fuerza Armada y con la Procuraduría, quiero hacer un llamado a los compañeros. Ya ustedes ven que tenemos 10 guaguas presas hace aproximadamente 6 meses. Para evitar esos grandes inconvenientes, yo quiero decir a ustedes, compañeros, que a partir de hoy queda prohibido montar extranjero haitiano. No importa que estén legal o ilegal, no lo monten. ¿Por qué? Porque como ustedes no son inspectores. Es la decisión de Antonio Marte, presidente de CONATRA. Ayer lo daba a conocer en sus redes sociales en este video que colgó en su cuenta de Twitter, donde llama a los miembros de esa entidad, que son los choferes que tiene desplegado en todo el país, a que no monten ciudadanos haitianos, es decir, personas negras, sean estas legales o ilegales. Así comenzamos La Cosa Como Es, correspondiente este día. Muy buenos días, una servidora Edith Febles, muy honrada de que me permitan una vez compartir esta jornada. Agradezco a todos los que están, por supuesto, a través de Teleradio América y en nuestras redes sociales. Ahorita le muestro, el canal de YouTube ha ido creciendo y tenemos ya 400 mil vistas, para 2 meses está bien, eso es lo que me dicen, y ya llegamos casi a los 11 mil ciudadanos y ciudadanas que se han suscrito a este canal. Gracias a todos ustedes, gracias a los que están en ese chat en vivo. Más adelante compartiremos lo que ustedes dicen. Hoy tenemos un programa que tiene diferentes enfoques. Por un lado tenemos el caso de CONATRA con Antonio Marte y los ciudadanos haitianos, la prohibición que hace a los miembros de esa organización empresarial. También vamos a mirar el contexto internacional, como cada jueves, cada 15 días, cada 2 semanas, con Eliades Acosta Matos en el día de hoy. Y finalmente concluimos una conversación pendiente con José Monegro, director del periódico El Día, sobre el trato que se le da a las mujeres dentro y fuera de los medios, cómo enfocan el rol de las mujeres. Eso a propósito de la serie Vivir como Mujer, que auspicia Cota Herrera. Pero bueno, vamos a comenzar con este punto de Antonio Marte. Antes que nada, lo tengo en la línea telefónica. Quiero conversar con Antonio Marte sobre esta decisión. Es necesario que este país se plantee el respeto a los derechos básicos, a los derechos fundamentales. Imagínense ustedes que un buen día el Estado de Nueva York diga, bueno, nosotros a partir de este momento no montamos a ningún dominicano en el metro, o que lo haga Puerto Rico, o que lo haga Chile, donde un grupo de dominicanos ha levantado un barrio para vivir. Lo que haremos es lo siguiente, conversaremos con Antonio Marte después de esta pausa. Vamos a ir brevemente a la pausa, regreso conversando con Antonio Marte y de inmediato con... Estamos con Eliades Acosta Matos.